Expo Flores y la Escuela de Floricultura te invitan a conocer todo acerca de nuestros seminarios web. Siempre preocupados por la excelencia en la capacitación y educación del sector floricultor. No olvides revisar nuestros webinars pasados y seguirnos en nuestros webinars futuros. Lo hacemos para innovar y trascender, siempre creando excelencia. Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Darío Álvarez Calderón, quien es técnico de riesgos del trabajo de Pichincha. Abordará el tema de prestaciones del seguro de riesgos del trabajo en casos de COVID-19. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Darío. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, muchísimas gracias y buenos días con todas y todos. Es un gusto y un placer para mí estar con ustedes en esta mañana para poder dar paso justamente a todo este tema de lo que son las prestaciones en cuanto a los riesgos de trabajo, lo que es COVID-19. Me voy a permitir hacer una presentación, la cual ustedes también pueden tenerla luego para su registro, por favor, y con mucho gusto. Bien, esto se refiere más a lo que es la normativa del Seguro General de Riesgos de Trabajo para casos COVID que no se puede hacer. Hay que hacer una breve historia al respecto y hay que hacer un breve análisis sobre esta situación. Tenemos nosotros tres entes, los tres instancias dentro del gobierno, ¿cierto? Dentro de lo que es el ámbito de competencia. Entonces queremos que quede clara una situación. La rectoría en materia de salud, ¿cierto?, la tiene el Ministerio de Salud Pública, es el ente rector dentro del Ecuador para todo lo que es en materia de salud ocupacional. De igual manera, la rectoría en lo que es la seguridad y prevención de riesgos laborales, precisamente se refiere, ¿no es cierto?, a lo que es la competencia del Ministerio de Trabajo. En tanto que el Seguro Social se define como la aseguradora de los afiliados, es decir, todas las personas adscritas al Seguro Social son a quienes nosotros damos estas prestaciones o las contingencias. Bajo este esquema, entonces nosotros tenemos que tener ya claramente definido esta situación. De acuerdo a una escala jurídica que existe en el Ecuador, a través de la escala de Kelsen, el artículo 326, numeral 5 de la Constitución, nos habla precisamente, por cierto, de que toda persona tiene derecho a trabajar en un lugar sano y seguro, tanto para su bienestar físico como psicológico. Se habla en los convenios y tratados internacionales, como el Instrumento Andino de Seguridad, el Reglamento del Instrumento Andino, la 584, la Resolución 957. Se habla también en lo que es la Ley de Orgánica de Justicia, Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, sobre las condiciones que deben reunir, ¿no es cierto?, que el empleado tiene obligación de dar un puesto de trabajo adecuado y que esté libre de peligros, eso es lo que se habla. La Ley de Seguridad Social, en su artículo 155, 156 y 157, también nos habla al respecto de las contingencias cubiertas por entonces por el Seguro Social. ¿A quién? A la población afiliada. El Código del Trabajo es el artículo 41 de las ventas de obligaciones del empleador, en numeral 21, perdón, artículo 42, numeral 21, nos habla de que precisamente es el empleador quien debe brindar las condiciones para que se desarrolle un trabajo adecuado y prohibir el trabajo en condiciones peligrosas. El decreto ejecutivo 2393, en su artículo 11, el decreto que es del 17 de noviembre de 1986. Precisamente también nos habla
sobre las obligaciones de los empleadores en cuanto a rotar un ambiente de trabajo y los equipos de protección personal adecuados para cada trabajador. Muy bien. Bajo este esquema, entonces, los lineamientos del MSP y el IMDC dicen que existe un lineamiento interinstitucional para el reporte de aviso de accidente de trabajo por estación laboral. Hay un lineamiento. Quiero hacer énfasis en esta parte. Nosotros no sacamos leyes como riesgos de trabajo. El único que emite leyes es la Asamblea Nacional, la escala jurídica, ¿no es cierto?, a través de leyes que emite la Asamblea. El Seguro Social, a través del Consejo Directivo, lo que puede hacer es emitir resoluciones exclusivamente. Entonces, nuestra resolución CD5-13, que contiene el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, es nuestra guía, nuestra referente, nuestro marco jurídico en el cual nosotros estamos amparados para esto. Resoluciones específicas de los GAP, que son los gobiernos autónomos centralizados, que también tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, bajo este esquema jurídico ya vamos viendo entonces que nosotros lo que podemos ver son lineamientos específicos, pero que establecen responsabilidad hacia el empleado. Dentro de esto, la OIT, frente al coronavirus, bueno, el COVID-19, siempre ha hecho justamente una asistencia, un apoyo a nivel mundial de todos los países adscritos. Tanto es así que entonces el OIT emite recomendaciones de la OIT según la legislación de cada país. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus normativas diferentes. Entonces ahí van a decir ustedes cuando trató las dudas si fue accidente de trabajo o enfermedad profesional. La respuesta, en esta situación se considera entonces de que nosotros tenemos un accidente de trabajo por la manera en que ocurre esta situación de la contaminación con COVID-19. ¿A qué me refiero yo? En nuestra legislación dice que la enfermedad profesional es la enfermedad crónica que se causa por la exposición de un agente de riesgo por un tiempo no menor a 6 meses. Bajo este esquema, entonces, ¿no es cierto?, el COVID-19 no podría ser considerado una enfermedad profesional porque no han pasado ni 6 meses, la exposición es casi violenta, y causa una incapacidad que puede ser la temporal, puede ser la permanente parcial, puede dejar secuelas si estamos frente a una nueva pandemia, o inclusive, como hemos visto, los casos que puede causar el fallecimiento. Entonces, en cambio, el concepto de accidente de trabajo de nosotros dice que es un evento fortuito, violento, inesperado, no deseado, que es el que precisamente se da con esta situación de COVID-19. Muy bien. Pero y entonces aquí nosotros tenemos que poder hacer caso. Tenemos nuestra normativa, entonces, nuestra legislación nacional. El artículo 11 de la resolución CD513 dice que para efectos de este reglamento, aquí este trabajo es todo un proceso imprevisto y repentino que sobrevenga, dice, por causa, consecuencia o colocación de trabajo originado por esta actividad laboral relacionada con qué? Con el puesto de trabajo, estimadas amigas y amigos. Que dice que ocasione en el empleado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior, es decir, una consecuencia directa. Entonces aquí para nosotros calificar un caso COVID-19 debemos tener establecido claramente en nuestras matrices de riesgo que ya tienen que a la fecha haber estado enviadas y subidas y registradas en el sur por el técnico, en el cual diga que el riesgo biológico de COVID-19 está considerado dentro de los factores de riesgo dentro de nuestras organizaciones. Y si está alto, medio o bajo, dependerá de qué, de la actividad o del giro del negocio de cada una de las empresas. Entonces hay que ver cuál es nuestra acción, nuestro actuar en el campo florícola frente al COVID-19. Entonces ya tenemos un esquema guardado ahí. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es establecer lo que se llama una relación causa-efecto. ¿Qué significa esto? Entre la actividad laboral que yo desarrollo versus la afección que a mí me haya tomado en cuenta. O que nadie me haya cogido. ¿Por qué razón les digo de esta manera? Estableciendo una relación de causalidad, es decir, la causa-efecto. Porque no todos los trabajadores, de acuerdo, cuando empezamos esto a partir del 16, 17 de marzo, no todas las actividades estaban permitidas, sino que ciertas actividades, dijo el gobierno, a través del decreto ejecutivo 1017, extendido el 17 de marzo, en mi memoria no me falla,
el que se indica que precisamente son ciertas actividades que estaban permitidas trabajar. Hoy por hoy nosotros ya estamos en un retorno al trabajo, ¿verdad? Pero este retorno al trabajo lo que va a hacer es precisamente, ¿no es cierto?, realizarlo de una manera que es lo que han dicho todos los gobiernos seccionales, organizada, anticipada, preveyendo todas las normas biosanitarias que nosotros llevamos. Para casos COVID, entonces, dentro de la parte prestacional, dice que se referirá exclusivamente a los trabajadores que hayan estado expuestos a este factor de riesgo biológico por efectos de su trabajo. Es decir, por esto les digo, debemos encontrar una relación causa-efecto entre la exposición de este trabajador versus la actividad que estaba ya y que hubiera estado permitida, que es otra cosa importante, estaba permitida dentro del decreto ejecutivo. ¿Sí? Por eso dice que deben estar contemplados todas las cosas del decreto ejecutivo del 10-17 que declaró que la emergencia sanitaria en todo el territorio no tiene. Dentro de esto, los requisitos para calificar entonces o para establecer un criterio de calificación será la prueba COVID positiva. Aquí muchos de los profesionales de la salud tienen sus discusiones, sus argumentos, que son muy valederos, que dicen, ¿cuál de las dos? Dice, ¿será la PCR o la prueba IgM o la IgC? ¿Sí? Entonces, con la PCR que tenemos la prueba de cadena polimerasa o las pruebas rápidas, es suficiente evidencia. Quisiera que se entienda bien esta parte. Eso es suficiente evidencia para nosotros tener ya como elemento de criterio para una calificación de un siniestro como imputable al trabajo. Indudablemente que ya después va a haber el análisis de cómo van a dar estas pruebas y todo, porque los expertos en esta materia han dicho que es prácticamente imposible saber en dónde se contagió. Pero sí podemos nosotros hacer un estudio y un seguimiento a través de lo que establece Humano, Trabajo Social, es cierto, para nosotros establecer. Recuerden que la empresa es el primer filtro para poder determinar si es que es o no esto se trata de un accidente de trabajo. Bajo este esquema, entonces, si nosotros tenemos una prueba COVID positiva, es suficiente elemento de criterios para nosotros empezar el proceso. La segunda parte en esta situación será igual hacerlo el llenado de la documentación o entender indudablemente todo, que es el informe obligatorio de la empresa, donde se detallará qué acciones tenía él, qué labores tenía que hacer, etc. Y el certificado de horario de labores. Es muy sencillo, muy fácil de hacer. Vamos a seguir viendo acá una parte de esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si el personal que transporta víveres de una provincia a otra se contamina, se contagia con el COVID? Deberá presentar las correspondientes justificaciones, documentos, salvoconductos autorizados en la provincia donde reside o donde ya se encuentra estudiado. Veamos un poco entonces el proceso para calificar un caso COVID-19. Dentro de ello, el examen confirmado de COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y o de laboratorios autorizados por la entidad competente. Me refiero que existe por parte del MSP una lista de laboratorios a nivel nacional que son los autorizados a realizar las pruebas. Y hago énfasis también en esto, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos una situación de que a través de las redes sociales ha habido mucha cantidad de estafas, justamente de personas que se quedan con las pruebas rápidas, etc. Entonces, por favor, ustedes como profesionales y también responsables de su empresa, de la gestión, tienen que ver a la persona que sea certificado. El certificado médico de reposo o epicrisis en caso de haber sido tratado en hospitales públicos o privados. ¿Por qué le he puesto opcional este requisito? Porque en la ciudad de Guayaquil, cuando empezó esta pandemia, muchas de las personas no es que tenían la hospitalización, porque los hospitales colapsaron. Y lo que les mandaban era hacer un reposo en casa. Entonces, ese reposo en casa es necesario, ¿cierto?, trabajarlo, o tenerlo con una declaración que puede ser de un familiar o del propio accidentado. En tercer lugar sería lo que es el informe obligatorio de la empresa o la institución, donde se evidencia lo que decía, ¿no es cierto?, funciones y horarios del afiliado. La certeza de que el mismo estuvo expuesto a factores de riesgo como parte de su actividad laboral. Amigas y amigos, la persona que estaba en teletrabajo y que tenía la obligación de quedarse en casa, y dice que yo sufrí el COVID porque un vecino mío estaba expuesto. Eso no es accidente de trabajo. Pero no significa que eso
para dejar de darse una prestación por esa razón. Porque lo que se hará es tratarlo dentro de lo que es el seguro de salud individual y familiar y se le pagará el respectivo subsidio por lo que se conoce por enfermedad temporal. En caso de ya declarar como accidente de trabajo, entonces estos requisitos señalados deberán ser presentados de manera obligatoria para la calificación del techo como un siniestro laboral. ¿Qué pasa si es que nosotros, el empleador, no entregase la documentación? Porque también se puede dar esos casos, que el empleador dice, no, yo considero que no era accidente de trabajo porque por X y Z razón. Entonces, tenemos también el caso para dar y aplicar el principio de favor, que está, ¿no es cierto?, en la propia Constitución, que dice en caso de duda, dice, los jueces de autoridades competentes aplicarán el sentido más favorable al que hay el trabajador. Fíjense en el código de trabajo. Entonces, dice, en caso de que el aviso sea presentado por afiliado a un tercero y que el empleador no entregase la documentación habilitante, la unidad de coordinación provincial de riesgos de trabajo deberá presentar evidencias de que se solicitó en su momento oportuno los documentos del empleador por dos veces, con un término de 3 días para cada una de las solicitudes. Esto va a ser utilizado como prueba a favor del trabajador conforme lo estipula la resolución 3513. Si el empleador no entrega documentación, se procederá con las evidencias de opinión de la agencia, ¿no es cierto? Una cosa importante aquí, quiero hacer un énfasis también, un paréntesis. Accidente de trabajo no es igual a responsabilidad patronal. Quiero que por favor se comprenda bien esta parte. No es que usted al presentar el aviso de accidente de trabajo dice, no, ya me pegué, ahora sí ya toca de ley la responsabilidad patronal. No. La responsabilidad patronal podría darse en el supuesto de que la empresa no evidencie gestión preventiva que haya hecho a partir del 16 de marzo de 2020. Porque estamos hablando de una situación nueva, de una situación inesperada, de una situación no prevista dentro de ninguna matriz de riesgo, estimadas amigas y amigos. Pero que si era necesario, a partir de esta fecha, el, ¿no es cierto?, renovar esa situación y el poder trabajar, ¿no es cierto?, para poder mejorar esta situación. ¿De acuerdo? Eso es lo que se dio entonces dentro de este proceso para calificar el caso. Calificado el accidente de trabajo, el médico ocupacional registrará, dice, los certificados médicos que nos dará en el sistema a través del sistema de la AS400 para el pago de la prestación económica correspondiente, de acuerdo a qué, al reglamento de subsidio. Nada más. ¿De acuerdo? En caso de que el médico ocupacional, y a esto vamos más allá, ¿no es cierto? Lo primero estamos hablando de una incapacidad temporal, 14 días de reposo de acuerdo a la cuarentena que se debe hacer. La persona se restablece, se recupera y vuelve a sus actividades. ¿Qué pasa ya con una secuela a mediano o a largo plazo? En el caso de que el médico ocupacional vea que evidencie que el caso calificado vaya a producir una secuela con una incapacidad, sea esta permanente, parcial, total o absoluta, se procederá a remitir el expediente al área técnica para la correspondiente investigación. Fíjense que hemos hablado entonces de los 4 grados de incapacidad, ¿verdad? Nos faltaría luego para ver qué es con lo que hace el técnico. ¿Cómo va a realizar esto el técnico a nivel de las 24 provincias, nuestro técnico de nivel nacional? La investigación y calificación de accidentes de trabajo con fallecimiento por trabajadores causados por el COVID para el técnico investigador. Para realizar esta investigación que ocasionó el fallecimiento de un trabajador, se deberá analizar técnicamente lo que les decía hace un momento. La relación causa-efecto para fundamentar el derecho al incentivo por el seguro general de riesgos de trabajo. Para la investigación, se procederá de la siguiente forma para precautelar tanto la salud de la empresa como la del técnico investigador. El mismo presentará el formulario de aviso de accidente de trabajo enviado ¿por quién? Por el médico, porque recuerden que es el médico el que en el primer estadio o en el primer estado es el que revisa y hace la video de la telemedicina a través de una videollamada con el paciente. Y entonces él es el que ya remite el aviso de accidente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a proceder a comunicarse con el empleador o su delegado para solicitar la documentación habilitante que permita calificar la relación causal, con el fin de determinar si procede como un accidente de trabajo o como fallecimiento. Como estamos hablando ya de los fallecimientos, ¿verdad? Por COVID-19. Dentro de los documentos habilitantes se contemplarán los siguientes. El registro civil hizo ya un
procedimiento inmediato a partir de que lo que fue el COVID, que los días tienen un formato especial para lo que es la inscripción dentro de la decisión emitido por el registro civil. Y entonces, este certificado de inscripción es el documento válido para nosotros. Fíjense ustedes que ya no vamos a pedir ni acta de autopsia ni de levantamiento de cadáver. ¿Por qué? Porque para casos COVID esta situación ya no se dio y no se va a dar. ¿Verdad? Pero como estaba dentro de nuestra normativa legal el pedir esa documentación, por eso hemos adaptado, ¿no es cierto?, los documentos técnico-legales o los documentos médico-legales para poder nosotros trabajar con esto. La ejecrisis dentro del caso de trabajador fallecido dice en el caso de que haya sido asistido en una casa de salud. Caso contrario, ¿qué dice ahí? Se deberá solicitar una declaración por parte de un familiar a través de medios electrónicos. ¿Es por qué? Por la razón que les decía hace un momento, que muchas de las personas que fallecieron por esta causa no recibieron atención médica y fallecieron en sus domicilios. Indudablemente, otra de las pruebas que vamos a necesitar acá es el examen confirmado de COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud Pública o de los laboratorios autorizados por la entidad competente. Y el informe operatorio de la empresa o institución donde demuestre funciones y horarios que mantuvo el afiliado y efectivamente la certeza de que el mismo estuvo expuesto aquí a casos COVID-19 como parte de actividad laboral. Me permitió poner un asterisco por ahí porque ha habido gente que ha mal utilizado esta presentación y dice, miren lo que está pidiendo el IES, esta es la nueva ley que ha sacado el seguro de riesgos del trabajo. Porque vuelvo y repito, el riesgo del trabajo no saca leyes. Lo que hace es tener normativas internas y guías. Como dice ahí, esta es una guía interna que nosotros nos permitimos compartirla para que exista una mejor comprensión respecto de la calificación técnica y médica de los agentes de trabajo con COVID-19. ¿A quién se van a conceder las prestaciones? Se concederán a todas las personas adscritas al seguro social. Lo que hará la diferencia será que el seguro especializado al que se aplique. Por eso les decía yo, ¿qué pasa si es que no fue entonces como accidente de trabajo y yo me contraje el COVID en mi casa por hacer teletrabajo? Pues muy bien, igual la empresa tiene que simplemente presentar la documentación que es los certificados médicos de reposo y se hace el subsidio por enfermedad general para que pueda recibir el porcentaje de lo que le trae el seguro social. Cabe anotar que el seguro, el subsidio por enfermedad general o por accidente de trabajo es exactamente el mismo porcentaje. Lo que varía es la aplicación de cuentas y el acceso o el derecho a acceder a cada una de las de los seguros especializados. En primer lugar, le va a asistir el seguro de salud individual y familiar. ¿A través de qué? De la prestación de la atención médica. Y recordemos que ahorita que estamos en emergencia sanitaria, se encuentra activada lo que llama la Red Integral Pública de Salud, mediante la cual, precisamente, nosotros vamos a tener todo este esquema, ¿no es cierto?, de poder tener una atención, tenemos el derecho, todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos, los habitantes del Ecuador, tenemos derecho a que tener una asistencia, sea en el seguro privado o público. Es decir, está activado todo lo que son las redes, ¿no es cierto?, de IES, MSP, el ISFA, el IFOL, y las entidades privadas tienen la obligación también de recibir a los pacientes. Bien. Indudablemente que eso se va a hacer, sea por intermedio del riesgo de pensiones, si es que falleciera y no fuera por accidente de trabajo, también seguro de pensiones le va a cubrir para los deudos que quedan, ¿cierto? Las personas que hayan vivido a cargo del causante también tienen derecho entonces a una pensión de motivo. Condición o requisito es de que haya tenido 5 años de aportes consecutivos o no, dentro de los cuales, para tener derecho a funerales, los últimos 6 meses deberán ser consecutivos. Ya, ¿sí? Es decir, son condiciones de tiempo o prestaciones que se dan en función de tiempos aportados. Eso es en el seguro general. En riesgo del trabajo, ¿cuál es la diferencia? Que en riesgo del trabajo no hay tiempo de espera. Perfecto, muy bien. Entonces, estos principios rectores se tienen que observar de acuerdo a lo que es la naturaleza y principios rectores de vida que están consagrados en la ley, ¿no es cierto?, de seguridad social, la Constitución de la República y las resoluciones de vida en el ámbito de sus competencias. ¿Cuáles son las prestaciones que nosotros damos? Así un breve resumen acá. Se habla del subsidio transitorio por incapacidad, que va desde un día hasta un año 52 semanas,
considerado así las 52 semanas del año contable. La indemnización para casos de incapacidad permanente parcial no genera derecho a montepío. La indemnización se da por una sola vez en la vida, se trae en forma de capital y fin de la película ahí. Para pensiones, las pensiones ya son de casos de incapacidad permanente total o absoluta. Esta última sí genera derecho a montepío porque la permanente absoluta se califica con 100% de incapacidad y generalmente el trabajador puede fallecer por esta causa. Y el fallecimiento directo, en este caso por COVID, que genera rentas de montepío a los deudos que acrediten el derecho. ¿Qué significa ya acreditado el derecho? Tiene derecho él o la cónyuge o contingente que en unión de hecho legalmente establecida. Los hijos de hijas hasta cumplir la mayoría de edad. No importa el género. Hijos de hijas hasta la mayoría de edad. Los hijos con discapacidad que hayan vivido a cargo del causante tienen derecho de una pensión de morosidad. ¿De acuerdo? Esas son las reglas para la parte de montepío. Estas dos palabritas quiero compartirles, que son es el plazo y término. Esto se maneja muchísimo dentro del seguro social. Plazos del número de días calendario que se contabiliza, dice, por cierto, para la ejecución de un acto administrativo, lo que significa que corren todos los días para efectos legales. Ejemplo, certificado médico de reposo. El certificado médico de reposo a usted le dan de 2 al 5, el siguiente certificado no es que 6, 7, el sábado y domingo, el no le toma en cuenta, sino que el certificado siguiente es del 6 al 10, o un mes. En cambio, el término dice que es el periodo de días hábiles que se contabilizan para cualquier otro acto administrativo que así disponga en la presentación oportuna de documentos. Por el momento, a través de la resolución CD número 500, que parece que es la 500, los plazos y términos se encuentran suspendidos. Perdón, es la CD 499, ya me acuerdo, CD 499. Todo lo que es en materia de plazos y términos para lo que es pago de aportes, glosas, notificaciones, impugnaciones, presentaciones extemporáneas de avisos, se encuentran suspendidos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Mientras dure la emergencia sanitaria. A futuro se notificará respecto de la reactivación. ¿Cómo presentar esto? Ya nosotros tenemos en nuestra plataforma www.ies.gov.es. A través de la clave del empleador se ingresa, ¿no es cierto?, el aviso de accidente y está precisamente ya a través de nuestra Dirección Nacional de Informática el respectivo aviso de accidente de trabajo para presentarlo en casos de COVID. En caso de denuncia se seguirá igual procedimiento, todos a través de medios telemáticos, como ustedes ven, tenemos ya estas facilidades. Bien. Esto es lo que quería en este momento compartirles para poder ver. No sé, María José, si es que existan algunas preguntas, por favor, estoy a sus órdenes con muchísimo. Muchas gracias, Darío. Vamos a esperar unos minutitos a ver si tenemos alguna pregunta para poder resolverla. Esperemos unos 2 minutitos, creería. Con mucho gusto. Perfecto, Darío. Tenemos aquí una preguntita. Yo voy a dar paso a la lectura de la misma. Dice, favor explicar nuevamente el tema de la planificación. Me imagino que es planificación de pruebas. ¿Cuándo se puede usar la rápida y cuándo la PCR? Ah, ya. Muchas gracias.
me quería justamente explicar y vuelvo con muchísimo gusto a decir, es decir, la evidencia para nosotros poder calificar un caso como accidente de trabajo COVID-19 es cualquiera de las pruebas, o pruebas rápidas, que sea la IgM o la IgC o las PCR. Para otros efectos, indudablemente hay ya una discusión en que pueden salir los falsos positivos, los falsos negativos, etc. Pero exclusivamente para la calificación de un accidente de trabajo, yo necesito una prueba COVID positiva en cualquiera de los dos escenarios, sea con la prueba PCR o con las pruebas rápidas, IgG o IgM. Muchas gracias. Dice, ¿es decir que el personal de cultivo agrícola que ha trabajado todo este tiempo sí estaría dentro del grupo para considerar como accidentes de trabajo? Es correcto, porque ellos estaban contemplados dentro del decreto ejecutivo 1017 en el que estaban autorizados a trabajar. Entonces, las normas que ya los hemos tenido que ir aprendiendo al caminar es haberle brindado las protecciones para hacer la cobertura de lo que sería la parte del itinere. ¿Qué significaría el itinere? Desde el momento que sale de su trabajo para darle las normas de su casa, para darle normas de bioseguridad hasta que llega a la empresa, esa sería la primera parte. La segunda parte sería las normas de ingreso a la empresa de bioseguridad para que pueda ir a trabajar y de igual manera hasta que regrese él hasta su domicilio. Dice, por prevención de contagio, ¿se pueden dar permisos que el IES reconozca subsidios? Sí, se les puede dar permisos porque es el médico ocupacional de la empresa quien va a determinar esta situación a fin de crear un cerco epidemiológico. Este tipo de posibles contagiados, ¿no es cierto?, que tengamos nosotros, o de posibles casos de COVID, se los maneja a través del seguro de enfermedad general, es decir, se le da el reposo en el cual se le tramita el subsidio por enfermedad general. Los tres primeros días paga el empleador, a partir del cuarto día entra a pagar el IES, el 75% el IES y el 25% la empresa. En el caso de mora, ¿cómo se procede con el trámite? Como les vuelvo a repetir, no existe mora en el momento de la emergencia sanitaria. No se está cobrando ni sancionando por esta ETP, es decir, se siguen entregando las prestaciones a pesar de que la empresa esté impaga por la situación. Ojo, esto es a partir del decreto de emergencia sanitaria, ¿no? Situaciones que hayan tenido antes ya tendrían que arreglarlo directamente a través del departamento de cartera y coactivas para que puedan ya gestionar los trámites. Tengo dos personas que estuvieron aisladas como casos sospechosos y el certificado les dieron como enfermedad general. ¿Eso cubre el IES o toca pagar a la empresa? Es correcto. Con el caso de enfermedad general, como bien les decía, hay que subir el certificado a través del seguro de salud individual y familiar y registrarlo para que eso sea cubierto por el seguro de salud individual y familiar. Es el subsidio por enfermedad general, que es el que hemos hablado, porque es un reposo justificado por un profesional médico. En caso de que un trabajador se contagia afuera y por cerco epidemiológico contagia a un compañero, ¿eso se considera accidente? Si el trabajador se contagió afuera, significa que nosotros no hemos adoptado las medidas de prevención necesarias, una cosa. Pero la segunda es que nosotros igual tendremos que hacer el cerco epidemiológico y tratarlo como una enfermedad general para que a la empresa no llegue a afectar esta situación. ¿El personal administrativo que ha estado trabajando durante esta emergencia también estaría considerado para investigación de accidentes de trabajo? No, no está considerado porque el personal administrativo se encuentra realizando el teletrabajo. Y como vuelvo y repito, dentro del teletrabajo no tenía la obligación de salir, sino permanecer en su domicilio y realizar las labores desde casa. Por lo tanto, esto se considera como un contagio comunitario exclusivamente, no como accidente de trabajo. ¿Cómo se debe proceder en las empresas cuando se debe aplicar un cerco epidemiológico y poner trabajadores en aislamiento? Bueno, esa es una pregunta más médica que prestacional. Pero el cerco epidemiológico lo determina ya el médico ocupacional de la empresa para
realizar los cercos con los respectivos reposos que tenga que dar a las personas sospechosas de casos de COVID. Es un procedimiento que ya el médico ocupacional de la empresa tendrá que manejar. Dice, únicamente se realizará la declaración en el caso de que el trabajador se haya contagiado por factores biológicos en el lugar de trabajo. Tenemos un caso de que un trabajador, de acuerdo a la investigación, el contagio fue externo. Y el contagio fue externo, ¿no es cierto? Igual, de igual manera, a través de lo que es la telemedicina, nuestros profesionales médicos de todo el país, igual tienen que rendir la declaración en cualquiera de los casos. Ahorita estamos hablando por COVID-19, pero para todos los casos es necesario tener la declaración del accidentado, del trabajador. ¿Es obligatorio realizar la prueba COVID al personal y cada qué tiempo? La respuesta a eso no es, es que nosotros tenemos ya un protocolo de bioseguridad. Dependerá de cómo yo tenga que hacer las pruebas de COVID-19 a los trabajadores. Lo que sí puedo indicarle es exactamente de que nosotros tenemos que hacer estas pruebas específicamente para que nosotros tengamos un sistema de gestión de prevención del riesgo. ¿Sí? Eso es importante acá. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que trabajar en función de la gente que encuentra ya reintegrándose a su trabajo. Y entonces es imperativo de que nosotros hagamos de esa manera. ¿Qué debe hacer la empresa para no tener responsabilidad patronal en caso de contagio de COVID? Bueno, es una interesante pregunta. ¿Qué es lo que debe hacer la empresa? No, solamente yo les digo, ¿qué es lo que siempre debería haber hecho la empresa? La empresa lo tiene que hacer es un sistema de gestión preventiva. Y en este caso COVID-19, tomar las medidas preventivas de bioseguridad necesarias. Es decir, no implica esto, porque esto ha sido por el COVID para no tener responsabilidad patronal. Vuelvo a decir, no es que presentamos nosotros el accidente de trabajo, es igual a responsabilidad patronal. Entonces, las medidas de bioseguridad tienen que hacerlas a través del equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son estas? El técnico y el médico de la empresa gestionarán entonces un programa para las normas de bioseguridad y tendrán que trabajar en ellas para todas las personas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Sí. En el caso de haber accedido al pago de acuerdos parciales por los meses de marzo, abril y mayo, ¿se van a considerar en mora patronal? No, como vuelvo y repito, inclusive el propio Ministro de Trabajo, el Coveda, te indicó de que los aportes tienen que pagarse de manera completa, no puede pagar proporcional. Y esto no se va a considerar como mora patronal durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Las empresas estamos aplicando las normas de bioseguridad, pero hay un problema. Los trabajadores fuera del lugar de trabajo acuden a fiestas y se contagian. ¿En ese caso calificaría como accidente de trabajo? La respuesta está ahí mismo. Esto no podríamos considerarlo ya como accidente de trabajo porque no se puede establecer una relación causa-efecto. Entonces, lo que aplicaría ahí es hacerlo a través del seguro general, porque es la única manera en la que se podría trabajar en esta situación. Sin embargo, eso es ya parte de la responsabilidad individual que cada persona la tenga, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que se da ya con los problemas que esta nueva normalidad nos hace llegar. No solamente ya hay responsabilidad de la empresa, ya aquí va la responsabilidad individual de cada uno de nosotros de cuidarnos, pero si es que yo violo las normas, no cumplo lo que me dice todavía, porque recuerden, estamos en emergencia sanitaria. Entonces, al no cumplir yo, pues la empresa tampoco puede hacerse cargo de este tipo. ¿El 25% que paga el empleador aplica solo en maternidad o en todos los casos o en todos los permisos médicos? ¿Cuál es la base legal? La base legal es el reglamento de subsidios, donde dice que el empleador tiene obligación en maternidad, enfermedad profesional y accidente de trabajo, así que esto está contemplado en la ley de seguridad social. Y el 25% es la obligación del empleador pagar
todos los beneficios adicionales que se tengan, llámese en esto, bonos adicionales que tenga el trabajador, o utilidades, no le afecta para nada para que pueda seguir recibiendo eso por parte de su empleador. En caso de ya haber generado cita en riesgos del trabajo por accidente de trabajo, pero por la cuarentena no se pudo ejecutar, ¿cómo se está procediendo actualmente para agendar una nueva cita? Muchísimas gracias, es una excelente pregunta. Y sí, nosotros hemos seguido trabajando y nuestros médicos han seguido trabajando desde el primer día que esto ya nos sucedió. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente a través del correo, del riesgos del trabajo, ¿no es cierto? Generar o pedir agendar una nueva cita para poder hacerla a través de telemedicina. Nuestros profesionales médicos están atendiendo todos los días en horario regular y se les puede reagendar a la cita sin ningún problema. Dice, en el caso de personal administrativo que haya estado asistiendo a laborar normalmente, ¿se considera en caso de contagio como accidente de trabajo? ¿Hay en la finca personal administrativo que debió asistir de manera presencial, como también recursos humanos, contabilidad, técnicos de seguridad y salud? A ver, en cuanto a las actividades de una empresa ya la autorícola, como se le está indicando, había actividades permitidas para que puedan estar autorizados. Y es que ellos se encuentran contemplados dentro del decreto 17 laboral, podríamos considerar, pero si es que unilateralmente existió la decisión gerencial de que vayan ciertas personas a trabajar, eso ya escapa de que estamos violando la ley. Y por lo tanto, estas personas ya se los tomaría como una enfermedad general, no como un accidente de trabajo. Al ser un contagio tratado como accidente laboral, ¿el proceso de aviso de accidente se realiza como cualquier otro accidente a través de la página web? Exactamente, es lo que yo dije justamente en la última lámina de la presentación, que decía yo que esto se realiza a través de la página web y hay el formulario específico para llenarlo en caso de COVID-19. Esto lo encuentran ustedes a través del internet, ingresando con la clave del empleador. Recuerden una cosa también, estimadas amigas y amigos. El seguro de riesgos de trabajo es un servicio, es una prestación, es una servicio y prestación que damos nosotros a nuestros clientes. ¿Cuáles son nuestros clientes? Los empleadores y los trabajadores. Entonces, el seguro de riesgos de trabajo nace como un derecho del empleador para que le asista el momento que alguno de sus trabajadores sufra con alguna contingencia. Esa es la esencia misma. El 0.20% de las aportaciones patronales son las que financian el seguro de riesgos de trabajo. El incumplimiento de las normas en el seguro de riesgos de trabajo, como por ejemplo la inobservancia de medidas de prevención, la falta de toma de medidas de seguridad, eso es lo que generaría una responsabilidad patronal, la cual está contemplada en la resolución CD-517, la alerta de riesgos de la CD-513. ¿El médico ocupacional de la empresa puede emitir un certificado médico hasta 15 días por posible riesgo de COVID? ¿Y este certificado será validado por el IES para aplicar al subsidio? Es correcto todo lo que usted acaba de decir, mi estimada María José, porque así es como se debe proceder. Recordemos que el primer filtro en nuestras empresas es el médico ocupacional, que tiene la potestad para poder emitir dicho certificado y luego hacerlo validado a través de él. En caso de no poder probar la causa-efecto de un contagio de COVID, ¿se entiende que no hay que reportar como accidente de trabajo? Es que no se logra probar la causa-efecto. Efectivamente, nosotros tenemos que trabajarlo por el seguro general, porque si tuvo días de reposo, es necesario también que el trabajador reciba esa prestación de subsidio, indudablemente. ¿Es correcto que el historial de un trabajador aparezca un aviso de modificación de días no laborados cuando éste tuvo un permiso médico avalado por el IES? ¿Esto le afecta a alguna prestación? No, bueno, de lo que es de la modificación de días no laborados no le afecta porque cuando la persona entra al pago de subsidio es como que el IES pagara hacia ese trabajador los propios aportes. El periodo subsidiado es tiempo efectivo de cotizaciones para efectos de la jubilación dentro para la jubilación ordinaria de vejez que puede llegar en algún momento el trabajador individualmente. Así que tiempo efectivo de aporte es periodo subsidiado.
Si la norma dice que debe haber una relación causa-efecto, ¿es suficiente que los trabajadores florícolas hayan estado autorizados como sector a laborar para considerar el COVID-19 como riesgo biológico al momento de realizar sus actividades laborales? A ver, este es un análisis que tiene que hacer el técnico de cada empresa. Precisamente para eso está el técnico de seguridad y salud y también con el médico para saber cuál fue el nivel de exposición de ese trabajador a lo que es el COVID-19. Ya tenemos nosotros una guía, un plan estructurado donde nosotros nos dice cómo nosotros podemos contagiarlo. Entonces, si nosotros no habíamos aplicado medidas de bioseguridad y fuimos sin mascarilla, si nos estamos saludando, si comemos en el mismo plato, si estamos nosotros que sin distanciamiento, es obvio que va a ocurrir un contagio. Pero entonces ahí son las normas que cada trabajador que establecimos, cada técnico en sus organizaciones tiene la obligación de precisamente velar por esta situación y poder trabajar de esta manera para modificar su matriz de riesgo. Acuérdense que esa matriz de riesgo, el ente rector es el que pide esto, que es el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, la modificación a la matriz de riesgo tenía que haber estado hecha desde el día, desde la segunda quincena de marzo. Si yo en este momento voy a la empresa a hacer una investigación, insisto, de un caso por posible COVID-19, como seguro social, como riesgo de trabajo me refiero, y veo que ni siquiera han cambiado la matriz, es obvio que entonces no ha existido una gestión de prevención, no ha existido ningún avance, no ha existido ningún protocolo de bioseguridad. Y entonces eso puede dar, por eso digo, una causa para una posible responsabilidad. En caso de enviar a aislamiento preventivo por cerco epidemiológico sin contar con PCR ni pruebas rápidas, indican que el reposo debe reportarse para que cubra el IES como enfermedad general. ¿Cómo es el proceso? ¿En dónde hay que reportarlo para que cubra como enfermedad general a pesar de no ser positivo a COVID? Ya, ¿por qué razón es necesario reportarlo? Hay que subirlo al sistema como enfermedad común autorizada con el debido certificado médico que va a ser avalado por el Seguro Social. Y ese reposo médico es el que va a ayudar para que precisamente, ¿no es cierto?, se le pueda subir en el sistema a través del Seguro de Salud Individual y Familiar el respectivo reposo médico y el consiguiente pago del subsidio por los días de cuarentena. Los tres primeros días que no subsidia el IES por enfermedad general, ¿empleador asume el 50% y el otro 50% el trabajador? No, eso es falso. Eso es en enfermedad no profesional atribuida a personas. Eso está en el Código de Trabajo. Eso es para cuando se entiende que no estaban afiliados al Seguro Social. Pero recordemos una cosa, por principio constitucional y por una consulta popular efectuada, nosotros dijimos sí a la seguridad social y la obligación de que el empleador de afiliar a sus trabajadores. Son pena de prisión, ¿no es cierto?, y de reclusión menor ordinaria de 6 meses a 1 año por no hacerlo. Eso independientemente de la responsabilidad personal. Por lo tanto, el empleador tiene la obligación de afiliarlo desde el primer día de labor. Si no estuviera afiliado, ¿no es cierto?, entonces ahí habría otra causata de responsabilidad personal. El pago de los tres primeros días tiene que hacerlo al 100% el empleador, porque no puede asumir el trabajador. Esto no es un ganar-perder, esto es un ganar-ganar. Y el ganar-ganar implica que entonces la obligación del empleador es proteger a su trabajador durante esos tres primeros días en el seguro de enfermedad general. Y luego el seguro social le va a ayudar con las 3/4 partes, justamente para poder cubrir esa diferencia del fondo del trabajador. ¿Cómo se calcula la sanción en caso de responsabilidad patronal? ¿Cuál es la base legal? Bueno, simplemente me puedo remitir a decirle que es la resolución 3517. Hay una fórmula matemática bastante compleja, que eso lo hacen los actuarios. No es mi experticia, porque este no es mi campo, son doctores en matemáticas. Pero el cálculo de la responsabilidad patronal es precisamente que tome en cuenta los porcentajes de inflación anual acumulada, el índice de impuesto de vida, canasta básica, promedio de esperanza de vida del trabajador, pago de pensiones, proyección de pensiones para los siguientes años,
proyecciones de vida en Latinoamérica, etcétera. Es decir, es un montón de componentes socioeconómicos que solamente me atrevo a decir que en el cálculo para la responsabilidad patronal lo encuentra usted en la resolución CD 517. Perfecto, Darío. Muchísimas gracias por esta información. A nombre de Expo Flores y la Escuela le hago llegar también este agradecimiento. Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas. ¿Tiene algunas palabritas de despedida, tal vez? Bueno, yo quiero agradecerles igual la oportunidad de que nosotros hayamos podido llegar a través del Seguro de Riesgo del Trabajo. Hago llegar el saludo del abogado Patricio Camino como director del Seguro de Riesgo del Trabajo también. A todas las personas, los empleadores, los sponsores, y a través de que decirles simplemente este mensaje, el Seguro Social, a través de sus seguros especializados, nos va a seguir cubriendo en las prestaciones y contingencias que pueda darse. Así que siempre a sus órdenes y cualquier cosa, siempre estamos prestos para dar el asesoramiento técnico y la asistencia técnica necesaria a todas las empresas públicas y privadas. Muchísimas gracias por habernos acogido este día.